Voy a acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Y te voy a matar como un perro. Una botella puede ser más por mí de lo que tú has hecho en todo la vida que llevamos juntos. Si quieres dulzura y apapachos, búscalos con alguna de tus amantes. A mí no me vas a conmover con tus chantajes. Supongo que ya te enteraste de la muerte de la tía de Aldonza Alcocer. ¿Qué? ¿De veras no sabes que se suicidó? Lo siento. De verdad, lo siento mucho. Yo lo sé. Gracias. ¿Me ibas a decir algo? No. Bueno, es que... ¿Qué pasa, Aldonza? No quiero que vayas a pensar que estoy loca. ¿Tú crees que tu papá tuvo algo que ver con esto? No. No, Aldonza, no lo creo. Ay, perdóname. Estoy siendo muy injusta al decirte esto, como seas tu papá. Pero yo creo que sí. Aldonza, yo no creo que sea el momento. Es que no sé, yo... Cristóbal, yo te agradezco todo lo que has hecho. Cómo me has ayudado. Que estás conmigo. Pero en este momento tú, tu familia... ¿Quieres que me vaya? No quiero decir nada de lo que después me pueda yo arrepentir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué pasó, mijo? ¿Tuvieron algún problema? No, problema no. Es solo que decidí dejarla sola. ¿Y eso? Pues tiene mucho dolor en estos momentos. Y yo sé que mucho de ese dolor es culpa de mi papá. Y la verdad es que yo no quiero que el odio que siente por él me llegue a mí. Nomás porque soy su hijo, ¿me entiendes? Sí, creo que sí. Bueno, luego nos vemos, ¿no? Ándale, bendiciones. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy nos reunimos aquí en la casa del Señor para darle gozosos una despedida a nuestra hermana Adelina, quien hoy las puertas del cielo serán abiertas para ella y todos
quienes la conocimos, la despedimos con amor, con cariño. Adelina, que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y su misericordia. Te mire benignamente y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelina, que Dios te bendiga. Se van a llevar a tu tía. Adiós, tía. Te amo. Siempre vas a estar en mi corazón. Buenas. ¿Qué haces tú aquí? Vine a presentarle mis respetos a la señorita Lozada. Por favor, vete de aquí. Tranquilo, padre, tranquilo. Así lo voy a hacer. Pero primero quisiera decirles que esa mujer a la que están venerando como una santa no era tan buena como suponen. Fue cómplice de su hermana Roberta en muchas cosas. ¡Cállate! ¿A poco tienes miedo de que todo el mundo sepa cómo murió tu padre? ¡Bueno, ya estuvo bueno! ¡No la hagas! ¡Que todavía no he terminado! Tengo algo que decirle a esta señorita. Guarda esa pistola, Severiano. Estás en la casa de Dios. La pistola es para ella, padre. Para que de una vez descargue la rabia que siempre has sentido contra mí. Porque en este momento me debes de estar culpando por lo que le pasó a tu tía. Por supuesto. No sabes el asco que me provocas. ¿Qué esperas? Anda aquí frente a Dios. Haz justicia por todo lo que dices que he hecho. Eso voy a hacer. Voy a acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Y te voy a matar como un perro. A nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida.